Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Hola, buenos Isabel. Días. Bienvenida. ¿Cuál es la valoración que hace sobre el resultado de las elecciones catalanas, donde Esquerra Republicana sube y más no consigue, pues, su mayoría? Hombre, primero que nada, que no se confirma lo que decía ya CiU, que ellos iban a tener mayoría absoluta y iban a plantear un referendo. Eso primero que nada, y estamos de enhorabuena porque un referendo a todas luces es ilegal, ¿no? Y bueno, eso como nota principal. Habrá que hacer, habrá que ver qué tipo de gobierno se conforma, ¿no? Está clarísimo que Esquerra Republicana ha subido. Los partidos pequeños, como pueden ser Ciudadanos por Cataluña, ha subido, es importante. Izquierda Unida ha subido también. El PSOE ha bajado, son los dos partidos que han bajado, CiU y el PSOE. Y yo creo que del Partido Socialista se tiene que abrir un amplio debate para cambiar cómo estamos, cómo nos está viendo los ciudadanos y si realmente somos alternativas. En Cataluña pasó lo siguiente, que presentamos un candidato, nos vino sobrellegado, no llegamos a tiempo, lo decía incluso Carmen Chacón, ¿no? que nos ha cogido por sorpresa las elecciones. Yo creo que Marc se adelantó sabiéndolo, ¿no? Que había partidos que todavía no habían hecho sus primarias, que todavía no tenían claro quiénes eran los candidatos. A pesar de eso, yo creo que teníamos un buen candidato en Cataluña, que en muy poco tiempo pues hizo una tarea importante. Te cuenta que nos convertían en la cuarta fuerza política, sí. Todas las encuestas estaban hablando muy mal del lugar que iba a tener el Partido Socialista y más o menos hemos perdido 8, que es muy importante, pero no ha sido una debacle terrorífico, ¿no? El Partido Popular todavía tiene 19, todavía no nos ha llegado en Cataluña, ¿no? Yo creo que por eso se hace falta un debate, yo hablo de la parte que nos toca a nosotros, un debate interno donde tendremos que pues ver de qué manera vamos a posicionarnos. Yo creo que es evidente que hace falta un cambio en la forma y en el fondo de cómo se están llevando a cabo las políticas del Partido Socialista a nivel federal. Ya el PSOE ha elaborado también un documento, doña Isabel, hacer PSOE de 2015, de cara al 2015, hacer un trabajo de un movimiento de la ciudadanía con militantes en toda España para hacer esa alternativa, para recuperar ese lugar donde estuvo el Partido Socialista y sobre todo liderar ideas y también los líderes también, que es importante. Sí, yo pienso que se hace falta también una renovación de líderes y tengo que ser aquí crítica, ¿no? Parece que siempre están los mismos. Es que es así, es mi partido y me duele más que a nadie, por eso creo que deberíamos de cambiar, porque un ejercicio de autocrítica, ¿no? No pueden estar eternamente los mismos, una y otra vez. Si realmente queremos dar una imagen, porque también es verdad que los ciudadanos se enfocan en un liderazgo concreto, pues no puede ser las personas eternas. Tenemos que cambiar y renovar. Y dentro de mi partido hay gente joven que está optando y que puede optar a estar en cargos de relevancia y poder conectar mejor con los ciudadanos, está clarísimo. Y también la presencia de mujeres, porque ahora como el Partido Socialista está en la oposición, hay menos presencia de las mujeres en cargo de gobierno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que está haciendo una tarea importante Elena Valenciano, por ejemplo, como portavoz también del Partido Socialista. Yo creo que es muy importante la tarea que está llevando. Igual que Causapié también, que lleva las políticas de igualdad, también están haciendo, las mujeres están haciendo un papel relevante. Pero creo que sin duda es importante renovar el liderazgo, sea hombre o mujer. No sé. Yo fui de opción de Carmen Chacón y en su momento opté por Carmen Chacón y nosotros trabajamos desde aquí para que fuese Carmen Chacón. Al final, pues las mayorías son las que ganan y es así, ¿no? Pero desde luego los ciudadanos creo que verían con buenos ojos que tuviésemos una renovación de nuestros líderes, está claro. Porque el pasado jueves, hace un año de que está gobernando Mariano Rajoy, y la economía cada vez peor, la prima de riesgo, la inflación, no hay ya prácticamente familias de clase media y cada vez hay más familias pobres en España. Y realmente, Rajoy, ¿cómo percibe ese año de Mariano Rajoy haciendo daño sobre todo al estado de bienestar? Sí, yo creo que como nunca se ha tratado de eliminar el estado de bienestar, desmantelarlo ha sido una clave
en este tiempo, bien con la excusa de que Europa nos exige eso y bien con también un ámbito ideológico que hay en el Partido Popular a la hora de ver la administración pública como una carga más que como un beneficio a la sociedad. Cuando hablo de administración pública también me refiero a la sanidad, a la educación y a todo lo que se está viviendo en estos momentos, que es una desmantelación, un cortocircuito también a las comunidades autónomas que son las que desarrollan consejerías tan importantes como pueden ser la de educación o la de sanidad, y que no les ha quedado más remedio que también pues asumir esos tijeretazos que se le están dando. Creo que es un año donde nos prometieron que iban a crear empleo y que iban a generar confianza nada más llegar, y ha sido todo lo contrario. Estamos peor que hace un año. Las cifras se han aumentado, no se han mantenido, tan siquiera se ha mantenido el que estaba, sino hemos aumentado el nivel de desempleo de este país. Hemos desmantelado, como te digo, los servicios sociales, y eso no ha servido para nada, y el poder adquisitivo de las personas ha disminuido, tanto de las personas mayores, porque aunque no le bajen las pensiones, le aplican el copago o el pago de receta, que se está aplicando también en muchas comunidades autónomas, no solo en Madrid, aunque esté impugnada por el Partido Popular, también se están aplicando en otras comunidades autónomas, y eso ha minorado el poder adquisitivo de los mayores, aparte de que muchísimas personas que no trabajan vuelven a la casa de sus personas mayores, porque la pensión es la que hoy está manteniendo a cerca de 3 generaciones con la pensión de la persona mayor, cuando esa pensión debería de ser para disfrutar de una vida en esa parte tardía de, pues eso, de irse de los viajes del inserso, de ocio y de tener una calidad de vida que a lo mejor no ha podido tener a lo largo de su vida por estar trabajando. Pero es que las clases medias han ido todas a la baja, todas en general, pero la clase media que creía que no iba nunca a estar en el desempleo y verse en la pobreza, pues está hoy en la pobreza. Hay muchas familias que no tienen salida social de esta nación porque se les ha acabado el periodo de prestación por desempleo, por ejemplo, y no encuentra trabajo. Tenemos cerca de 2 millones de personas que se les ha acabado la prestación por desempleo y no tienen alternativa. Y todo eso ha generado miseria y pobreza en este país. Lo más que me preocupa, o lo más que nos puede preocupar a la sociedad en su conjunto, a los niños, que ya se está viendo los resultados adversos que se plantean, ¿no? Niños con problemas de tener una dieta equilibrada. Y esto en este país no pasaba desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y yo creo que si algo ha tenido España, ha sido era el país donde los niños, era donde mejor podías tener un niño. Pues eso se está revertiendo de una manera bestial, y como te digo, las cifras que habla, de las que habla Cáritas o de las que habla ciertas entidades que trabajan con la pobreza, pues hablan de que evidentemente está repercutiendo en los niños que son los más vulnerables, los niños y las niñas. Otro asunto también importante es el copago judicial. Parecía que el ministro Alberto Ruiz Gallardón era el menos derechoso, y el viernes pasado hubo aquí también una manifestación de juristas en Las Palmas de Gran Canaria, a nivel también de toda España, en contra de las tasas judiciales, que lo que van a hacer pues una justicia para ricos, para pobres, y sobre todo van a estar exentos el tema de la separación en divorcios y la violencia de género. Faltaría más, ¿no? Porque yo no sé entonces cómo se va a poder defender una mujer si no le, por lo menos no se, se le hace gratis la justicia, porque ya sería bueno, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que en este país va a haber una justicia para pobres y para ricos, ¿no? Es el modelo americano que queremos copiar, que yo creo que, pues eso, hay una, en América un negro tiene mayores dificultades para poder acceder a la justicia, y los que entran en el corredor de la muerte pues son negros todos, ¿no? Porque lamentablemente no tienen para defenderte, negros o hispanos, que es lo que más abunda. Y raramente ves a alguien que esté en ese corredor de la muerte que sea blanco, ¿no? Y a lo mejor porque es blanco, pero porque pertenece a escalas sociales muy deprimidas, ¿no? Yo creo que es un retroceso evidente. La justicia es un pilar del estado de bienestar, que ya se le ha cortado esa pata que nos quedaba. Creo que hoy por hoy hay una indefensión de aquellas personas que por motivos que pueden ser hasta banales, en el sentido de que tú estás en una comunidad de vecinos donde hay un vecino que no paga su comunidad, y ahora para querellarte la comunidad de vecinos contra ese vecino que no asume su responsabilidad con la comunidad, pues va a salir más caro ponerle una denuncia que dejarlo sin pagar. Y eso es
Vamos, eso no tiene nombre, ¿no? Pero es que dejan también, como te digo, a muchísima gente que se plantea una denuncia porque sencillamente no puede pagar las tasas. Puede ser una negligencia médica, ¿no? Oía yo el otro día una señora que hablaba de que, bueno, que debido a una negligencia médica su hijo había muerto y que iba a Para denunciar denunciar. y le salía a la primera denuncia, primera instancia, 12.000 euros. ¿Eso quién lo puede pagar? Que la señora decía, era mi hijo, yo quiero saber qué es lo que pasó en ese quirófano y quiero saberlo, ¿no? Pero si te recurre, porque la administración tiene la potestad de recurrir la La sentencia. sentencia, la administración no paga, ese recurso no lo paga y a ti tendrías que volver a pagar un recurso si fuese el caso con lo que te estarías en manifiesta indefensión ante una administración pública que no tiene que pagar unos costos y tú sí. Y eso creo que, como te digo, es hacer justicia para unos, que son los que tengan el dinero, y para otros, pues que bueno, pero estamos acostumbrados a que todo este desmantelamiento tiene que ver con la ideología política, que ampara a los ricos, que condona deudas a los ricos, como es la amnistía fiscal a Fica. los ricos, y que a las clases medias las hace sufrir y pagar todo lo que no pagan los demás, Sí, porque también el tema de las preferentes, una persona ¿no? que le hayan puesto el tema de las preferentes, si quiere poner una demanda, pues imagínate lo que estás Imagínate, comentando con el tema del médico es también. que no va a tener para pagar esa Demanda. demanda, porque a lo mejor por lo que tú tienes en preferente pueden ser 20.000 euros, que te lo hayan puesto de manera que tú ni sabías lo que estabas firmando, porque se encarga, esto fue una estafa, vamos, los trileros lo hacen mejor casi, ¿no? Y no nos dimos cuenta, la verdad que no nos dimos nadie cuenta de que eso se estaba ocurriendo, porque siempre te decían que ibas a ganar dinero, que ibas a ganar dinero poniéndole aquí un interés más importante, sin advertirte de los riesgos que podías tener, y que a lo mejor tienes 20.000 euros y te sale a lo mejor recurrir o ir a juicio, te puede salir los mismos 20.000 euros que tienes, ¿sabes? Es que es increíble lo que puede, lo que, cómo no te dejan defender de lo que es tuyo, ¿no? También otro Y se aspecto carga un principio democrático, democrático que también. yo creo que es lo más importante, ¿no? En todo esto, que un principio democrático, que es el derecho a la defensa o a poder recurrir un auto, se lo cargan en el sentido de que el ciudadano está totalmente desprotegido para recurrir nada porque no tiene dinero para ello. Eso es Y es antidemocrático. antidemocrático. El tema de la deuda Ya los pública, jueces lo han dicho, perdón, sí, los jueces. que esto lo van a llevar por la vía de la Constitución española como un derecho fundamental, que están agrediendo un derecho fundamental. Y bueno, ahí tenemos un resquicio. De hecho, parte del Partido Popular, como algunos miembros del Partido Popular, ya han alzado sus voces diciendo, esto es una locura, esto no tiene razón de ser. Y resulta que el señor Gallardón, pues ya vemos con el tema del aborto, con el tema este, como pues el Opus. Hace mucho, mucho que ver, tiene mucho que ver con Tiene todo esto y mucho las políticas que calvinistas que ver. algunos tienen, ¿no? Después el tema de la deuda pública del Cabildo de Gran Canaria en cuanto a la violencia de género, explíquenos un poquito cuál es el tema. Sí, mira, el Cabildo tenía 4 millones de euros para el convenio de violencia de género. 4 millones de los que el 48% ponía el Instituto de Igualdad de Canarias y el 52 pone el Cabildo Insular de Gran Canaria. El convenio hace tiempo que veníamos nosotros diciendo que no se firmaba y que había un retraso manifiesto, que era un primer convenio nuevo, renovado y que no tenía razón de ser de que se retrasase tanto. El Cabildo, el Partido Popular en el Cabildo, lo fue retrasando hasta por una coma. Lo devolvía porque pues esa era una estrategia un poco para retrasar todo y para ir incluso hasta en contra del gobierno de Canarias. Bueno, se firma el convenio, se retrasan muchísimo los pagos a las organizaciones no gubernamentales, se retrasan muchísimo los pagos a los ayuntamientos. Expresamente, ayuntamientos ya habían dicho que renunciaban directamente. San Bartolomé, Santa Brígida o San Mateo dijeron directamente que ellos renunciaban. Valle Seco suspendía el servicio, Tejeda suspendía el servicio, Artenara suspendía el servicio. Entre otras cosas, muchas veces porque los interventores le ponían trabas, porque decían, bueno, pues, si yo no tengo una resolución del Cabildo donde a mí me garantice que ese dinero me va a venir, en este año yo no hago nada hasta que no. Con lo que se suspendieron servicios. ¿Qué pasa? Que el año, este convenio abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Y todo lo que esté dentro del año se va a pagar. Al suspender servicios no se va a pagar. Al empezar el convenio más tarde, municipios que suspendieron, el servicio, como te digo, no se va a
no se va a pagar, con lo que va a sobrar. Si a ello le unes que un municipio como Las Palmas de Gran Canaria, que ha recortado en más de un 50% el servicio, se ha negado también, no quiere el dinero del Instituto de Igualdad para pagar los servicios, con esa minoración que te digo de un 50%, o municipios como Telde, que la alcaldesa presume en estos días haciendo campaña contra la violencia de género, con un recorte de un 50%, con un recorte de un 50% de lo que es el servicio de violencia de género, que el municipio de Telde es el que tiene mayores estadísticas de todo el archipiélago en materia de violencia de género, con ese recorte. Y esta señora presumiendo de algo que ha recortado, pues hombre, yo creo que como mínimo tiene cara dura. Cara dura. Para presentarse ante unas cámaras y decir que ya está por la violencia de género y hacer actos por la violencia, porque las cifras están ahí. Pues nosotros hemos sacado cuentas de lo que va a sobrar del propio convenio, de esos 4 millones. Y más de 1 millón de euros va a sobrar de lo que es el convenio de violencia de género hacia las mujeres. ¿Dónde se podría invertir ese dinero si hay ayuntamientos que no pueden? En hacer servicios comarcales para llegar, entre otras cosas, a toda la población. Hay municipios incluso que las oficinas de información y asesoramiento de la mujer, para, yo creo que con un criterio bastante raro, como es el de Telde, derivar a personas que van por allí, que vengan a Las Palmas a hacer su demanda o su denuncia o su servicio, a requerir su servicio. ¿Por qué? Porque lo que quieren es aminorar las estadísticas en un municipio concreto que acaban de recortar un 50%. 50%. Y eso es, como mínimo, lamentable, porque eso es intentar ver lo que, no, taparte los ojos y no ver. Eso es maltrato institucional. Digo yo, a esas mujeres que encima de recibir maltrato, tienen que irse de su municipio para que las asesoren fuera, porque la información que les dan allí es que mejor que vayan a Palma. Y es solo para evitar las estadísticas, ni más ni menos. Pues como te digo, va a sobrar ese millón y pico, se pueden hacer oficinas comarcales, se puede hacer otro diseño para intentar llegar a todas las mujeres que son víctimas de violencia, se puede trabajar con los niños, algo que no se había, que no se ha llevado, que son víctimas en primera instancia también de la violencia de género, y se puede y se tiene que trabajar con los niños en materia de prevención. Tanto en los colegios, pero también a los niños que han sufrido violencia de género con tratamientos psicológicos, porque es verdad que se tienden a reproducir cuando son adultos, niñas sumisas y niños maltratadores, no en todos los casos, pero sí hay un componente de aprendizaje importante que es evidente y por los estudios ahí lo dice, de padres maltratadores suele haber un alto porcentaje de niños maltratadores. De madres maltratadas suele haber un alto porcentaje de niñas que cuando crecen vuelven a asumir ese rol de mujeres maltratadas. Es decir, que hay que trabajar también a esas víctimas, porque son víctimas mientras son niños, del rol que asumen como dado. Y eso no se está haciendo. Eso debiera hacerse. Y creo que si te sobra dinero de un plan como este, que es tan importante, esa es una tarea importante de hacer. Trabajar con los niños que son víctimas de violencia para no seguir reproduciendo los mismos patrones. Nosotros decimos que doña Rosa Rodríguez ha sido nefasta según ha llegado a la Consejería de Servicios Sociales. Bueno, ahora hay marejada, ¿no? Hay mucha marejada de fondo y de superficie también, porque el presidente la ha dejado como algo superficial cuando es muy profunda. Nosotros lo decíamos aquí, que no entendíamos cómo el presidente del Cabildo de Gran Canaria cogía otro tránsfuga de coalición con Arias como Antonio Hernández Lobo. No entendíamos por qué, si ya tenía a Juan Domínguez y tenía su equipo completo, no entendíamos por qué. Y lo decíamos y evidenciamos, algo por dentro tiene que pasar en el Partido Popular, en el Cabildo, que al señor presidente le hace falta tener dos tránsfugas, no uno, dos tránsfugas para mantener su estatus en el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno no tiene por qué ser así, alimentarse de tránsfugas, solo por mantener el poder. Y claro, estaba el mar de fondo, que es Doña Rosa, que desde luego ya hubo una pequeña crisis, un conato de crisis, cuando se le quitó la presidencia, argumentando que no era una persona de consenso, porque entre los grupos políticos en la Junta de Portavoces, quien lleva la vicepresidencia generalmente y los asuntos de presidencia era Rosa. Pero todo el mundo sabe que con Rosa no se puede llegar a un consenso, Rosa es lo que ella diga y ya está, y punto. Y hubo bastantes encontronazos de los portavoces de otros partidos políticos.
Creo que esta señora nunca ha estado en la oposición para esa cura de humildad que debe dársele, ¿no? Sino siempre ha estado en gobierno. Y bueno, se le cambió. A cambio de eso, pues se le dio servicios sociales, ella asumió servicios sociales, pero no, es evidente que en servicios sociales ha tenido unos encontronazos según ha llegado. Ella sigue como consejera de Hacienda, ha tenido fracasos importantes porque ella quería pues emitir una deuda por valor de 41 millones y estaba en eso y no le llegó sino a 21. Ella lo vendió como algo en positivo, por lo tanto si no llegó es algo negativo. Y ha querido coger los remanentes y repartirlos como ella quiere, como le dé la gana. Y eso se ha encontrado con que hay miembros de su propio gobierno que han dicho, no, tú eres la consejera de Hacienda, pero no eres la que tienes que marcar dónde tienen que estar los dineros, ¿no? Hombre, yo creo que ahí también hay el niño Bravo también habrá tenido algún encontronazo a cuenta de algunas inversiones que quiere hacer, como puede ser el acercamiento de las gradas al campo de fútbol, que podría ser entendible que no se hiciese, dado que hay otras prioridades y cuando no hay dinero hay cosas que hay que suprimir. Pero se va a hacer, ¿no? Se va a hacer porque está en el presupuesto y nadie lo ha recortado y el propio, por primera vez, desde hace muchos, yo llevo unos cuantos años en el Cabildo, pero yo nunca he visto que el presidente del Cabildo de Gran Canaria o la presidenta que en su momento haya presentado unos presupuestos sin el consejero o la consejera de Hacienda al lado, que es la que garantiza y la que, si hay que profundizar en algún tema en concreto de las cuentas públicas, pues la que dé detalle de esa profundización en las cuentas públicas. Por primera vez se presentó el presupuesto solo el presidente sin su consejera de Hacienda y eso es grave. ¿Y dónde estaba ella? Es que a la pregunta que se le hace al presidente dice que cree que no se encuentra en la isla, que está fuera de la isla. Y eso es especialmente grave porque un presidente que no sepa dónde está su consejera de Hacienda, cuando quién tiene que firmar, quién tiene que dar consentimiento de todo lo que pasa en el Cabildo en materia de intervención, es la propia consejera porque tiene la firma, tendrá que abocar esa firma y delegarla en otra persona, o bien en el propio presidente, pero es especialmente grave, muy grave. Y a la pregunta que se le hacía por parte de los periodistas al propio presidente, de si iba a dimitir doña Rosa o si le iba a cesar, tanto a una pregunta como a la otra, respondió que el lunes se tomará, y hoy es lunes, vamos a ver lo que pasa, pero en cualquier caso evidencia que hay mar de fondo en el Cabildo. Yo me pregunto, si esto pasa con un Cabildo, una institución que está saneada por completo, que no tiene problemas de financiación, el propio presidente lo ha dicho, porque le dejamos unas arcas muy saneadas. El Cabildo de Tenerife tiene una deuda de tres pares de narices, prácticamente no se puede mover. Nosotros estuvimos 4 años apretándonos el cinturón cuando todo el mundo decía, ¿pero cómo te apretas el cinturón? Y eso quiere decir que ahora tengamos un cabildo importante en materia de que no hay problemas para financiarse. Hemos bajado el presupuesto un 1, algo, pero eso es insignificante cuando vemos el presupuesto de la comunidad autónoma como ha bajado. Pues yo me pregunto, si hay dinero, se ponen así, imagínate si no llega a haber dinero, allí los cuchillos tienen que volar de un lado para otro, ¿no? Y allí se puede una verdadera guerra que tendría que haber interna, ¿no? O sea, esta manejada evidencia pues la mala relación entre la consejera Rosa Rodríguez y con el resto de los consejeros. El resto de los consejeros también. Pero casualmente con el resto de los consejeros de su propio gobierno. De su propio gobierno. De su propio partido político, del Partido Popular. Hombre, aquí está el señor Soria, porque a nadie se le esconde que doña Rosa Rodríguez, una mujer de Soria, dice que puesta en el Cabildo por el señor Soria, como apuesta de Soria, un poco para controlar el patio, porque a nadie se le escondía que el señor Bravo de la Laguna no era de la cuerda política, del ala política del señor Soria, y que su agente secreto era doña Rosa. Hombre, yo creo que ahora, en este fin de semana, las tareas de intentar reconducir el asunto, pues incluso yo leí algún medio de que Soria, poco que le decía al presidente del Cabildo, aguántala un poco más hasta que yo me la lleve para Madrid, ¿no? Una cosa así. Yo creo que evidencia, como digo, un gobierno que ha tenido en muy poco tiempo muchas vicisitudes, porque hemos cambiado consejería, como la de empleo, hasta 3, 4 veces.
Tres, cuatro veces, es increíble. El señor Antonio Lobo, que fue esto, consejero de cooperación institucional, que son las obras con los ayuntamientos, estaba, se fue y ha Ha vuelto. Es vuelto. decir, increíble, asumiendo otro. El propio consejero de servicios sociales fue defenestrado, defenestrado, que por cierto, en Telde ha sido defenestrado totalmente porque no es un señor de Soria, por eso lo han matado. A gorrazo, por así decirlo, y la implantación que tiene doña María Carmen Castellano en Telde es fruto del apoyo del señor Soria, que ha dicho, aquí todos con María Carmen, y si no, que se prepare, y si no, que aténgase a las consecuencias, ¿no? Y eso ha sido porque, pues ya te digo, Servicios Sociales se ha cambiado de titular, Empleo ha tenido cuatro titulares, Cooperación Institucional ha tenido tres titulares, sí. Que ha sido un gobierno, recursos humanos, ha tenido también vaivenes, ¿no? Es decir, aquí ha sido un gobierno bastante convulso en apenas un año y 17 meses, ¿no? Que llevamos de gobierno, Igual de ha sido la cabildo. prioridad del Cabildo de Gran Canaria, porque el empleo no ha sido, porque en campaña electoral se No. dice muchas, Yo creo muchas que cosas, ¿no? la prioridad ha sido acercar las gradas al campo de fútbol. Esa es la prioridad más absoluta que tiene en estos momentos el Cabildo, por lo que se ve, ¿no? Porque a pesar de las críticas, a pesar de que la ciudadanía en este tema está bastante sensible y ha sido muy crítica, a pesar de eso, pues sigue parando. Entonces, esa es la prioridad absoluta, ¿no? Porque no se entiende. Pero yo creo que prioridad en materia de empleo no ha sido, desde luego, porque vemos que el consejero no ha hecho nada nuevo, ha sacado un contrato en práctica, que yo lo considero novedoso, está bien, pero que no ha dejado de estar más que haciendo nada, porque yo me pregunto qué está haciendo el consejero en su rato ocupado, porque lo demás tendrá que estar con el abanico en la mano, porque no tiene otra cosa que hacer. Creemos que cuando Soria dice que hay que reducir consejería, hombre, se debería de aplicar en el cabildo porque hay consejeros que no están, que son mano sobre mano sin hacer nada cobrando un sueldo. Para el próximo pleno, que es esta semana, ¿Esta semana? ¿qué mociones de interés va a llevar el Cabildo, el grupo Pues parlamentario? llevamos una, con motivo del Día Internacional con la Violencia de Género, el Partido Popular lleva una consensuada, una internacional, una, perdón, una consensuada institucional. Institucional. Hombre, nosotros nos pensamos apoyar esa institucional porque entendíamos que el año pasado se hizo también una institucional y que de lo que digo al hecho va mucho trecho y que se firmó el año pasado y se aprobó en el Pleno una moción para luchar contra la violencia de género y todo lo que te he contado de las deficiencias que ha tenido el plan, de cómo se ha trazado de manera torticera. Y sin ninguna razón, pues ha evidenciado que mucho bla, 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 mucho puedes aprobar una cosa que luego el hecho es otra. Y nosotros no lo estábamos pensando. Como quiera que nuestros compañeros a nivel de partido, las proclamas que hay dentro del manifiesto institucional, estamos de acuerdo, vamos a firmar, vamos a votarles que sí, sabiendo que hay muchas cosas que hay incumplido. Pero sí llevamos una nosotros. Una moción que no íbamos a renunciar a ella porque entendíamos que se podían hacer cosas y que se deben de hacer cosas. Un apoyo, el primer punto es el apoyo institucional de todas las instituciones que pertenecen en el ámbito de Gran Canaria a incrementar o mantener los servicios. Esta no se mantiene, porque este punto no se mantiene, pero nosotros tenemos que ponerlo encima de la mesa, que hay que apoyar las políticas contra la violencia de género. Y vamos a ver lo que pasa. No sé si lo Pero votarán, será hasta ni dentro de siquiera el poco. Cabildo en tema de violencia de género se han hecho su minuto de silencio No, eso es como en una otras tradición que corporaciones. nosotros Sí. teníamos. Ni el ayuntamiento tampoco, que yo Sí, sepa. no, 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 no. Eso es algo que se ha perdido. A nivel nacional también se ha También, perdido, porque sí. hacía, cada vez que moría una mujer se hacía un acto público donde se concienciaba a la ciudadanía de que la sociedad en su conjunto estaba en contra de eso, ¿no? De ese acto y la mayor repulsa y tal, eso se dejó de hacer, tanto, ya te digo, ha sido una en cascada, se dejó de hacer en el gobierno de España, se dejó de hacer en las instituciones, en las comunidades autónomas donde está el Partido Popular, y en el Cabildo es una copia y una réplica exacta de lo que se ha dejado de hacer, ¿no?
Y es evidente que hay que concienciar a la ciudadanía y sacar más campañas de concienciación, porque es importante, pues eso, trabajar desde el ámbito de la concienciación. Tenemos una estructura bastante patriarcal que hay que remover los obstáculos para que se cambien ciertas formas de ver las cosas, ¿no? A nivel de Europa también está removiendo obstáculos también la comisaria, la vicepresidenta también. Pues el tema es que no le ha salido bien a la pobre mujer por mucho empeño que se haya puesto y después también el nuevo comisario de Sanidad es homófobo Bueno, y hay una campaña para luchar para que no sí. se nombrase, porque este señor tiene en su historia, en su bagaje político, pues bueno, En homófobo, contra del en contra divorcio. del divorcio incluso, que eso ya está superado, en contra del aborto en todos los En casos, todos los siendo casos. Ministro, comisario de Sanidad. comisario de Sanidad, que eso es verdaderamente grave, ¿no? Porque en todos los casos, ¿no? De hecho, sabrás que la semana pasada murió una señora porque Irlanda, me parece, En el Reino Unido. en el Reino Unido, porque se dejó morir prácticamente porque se le decía que corría peligro El feto. el feto, la vida de la La madre, vida de y la madre así también. todo, Ella falleció. efectivamente, fallecieron ambos y bueno, creo que es un retroceso y que este señor, pues este de comisario europeo en el ámbito sanitario, pues a uno se le ponen los pelos como escarpia, ¿no? Porque dice mucho de por dónde van a ir los tiros a partir de ahora. En Europa se ha conseguido muchas cosas. Europa miraba a España como un país avanzado en materia de igualdad, tanto en el tema de violencia de género como en la propia ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y No tanto, ahora doña Isabel, se ha perdone. reducido en Sí, 14 puntos en en España. España. En este escaso año, en 14 puntos, todas las políticas que en materia de igualdad se estaban llevando. Y eso es significativo. Es decir, eso no puede ser la herencia, como dicen algunos. Eso es ideología pura y dura. Pura y dura, porque aquí estamos hablando de que las políticas de igualdad se hacen con muy poquito dinero. Se estiran como chicles. Y se venían. Que hayamos retrocedido en 14 puntos en escaso un año. Y que el Partido Popular aquí no tiene herencias que decir que de recibida, dice mucho de que por dónde van los tiros. Y más tarde o más temprano se acabará la herencia. Y evidenciaremos a final del 2013 a ver si estos señores todavía siguen echando la culpa a la herencia recibida. Pero es evidente que en materia ideológica se nota y se nota muy mucho. Y estos señores ahí sí que lo van a tener difícil de explicar. Y Europa, como te digo, ha habido grandes avances en cuanto a la incorporación de la mujer en el 40-60% en los puestos de toma de Decisiones. decisiones, pero todavía falta mucho que avanzar. Hay un lobby también europeo de mujeres en Europa que está reclamando en esto, pues que haya un año europeo que visibilice en todos los países miembros el tema de la violencia de género. Yo creo que se puede conseguir fácilmente porque hay años europeos de todo, de todo, no sé, del el envejecimiento activo, como está este año, ¿no? El año europeo por el envejecimiento activo, 2012. Pues en materia del año europeo contra la violencia de género, puede ser una oportunidad para que en todos los países miembros se trabaje al unísono en contra de la violencia de género y se apueste decididamente porque desde Europa las políticas contra la violencia de género estén en la agenda política. Que es cada vez mayor el envejecimiento Sí. porque la tasa de nacimientos Caído, ha bajado caído. estrepitosamente, con lo cual Pero eso es no. porque no hay oportunidades para que las Exactamente. mujeres puedan tener hijos. Es decir, las políticas en contra de la igualdad de oportunidades también frenan las políticas económicas, que no nos concienciamos del tema, ¿no? Pero tenemos unos ratios de envejecimiento en toda Europa altísimos. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de unos cuantos años vamos a tener problemas para financiar nuestros pensionistas. Y eso, hoy por hoy, si la sociedad en su conjunto quiere tener más hijos y poder tener garantizado el futuro de una sociedad como tal, pues tendrá que apostar por políticas de igualdad. Y las mujeres, está claro que si no tienen sitio donde, porque la corresponsabilidad todavía no es efectiva, ni mucho menos. Ahí están las estadísticas del número de horas que los hombres le dedican al hogar y el número de horas que le dedican las mujeres al hogar y cómo la vida pública la hacen más los hombres que la vida. Ellos la ayudan, Exacto, ellos ayudan, ellos ayudan, pero no son corresponsables, ¿no? Que es evidente que un hijo no lo hace uno, lo hacen dos, ¿no? Que yo sepa, no somos hermafroditas. Pero es verdad
que es evidente que todas las políticas de igualdad contribuyen al desarrollo económico de un país en general y de los Estados miembros en particular también, ¿no? O al Percibe que país. la pobreza tiene cara a mujer porque Totalmente. cada vez hay más familias, o sea, madre un niño, madre dos niños, Las familias realmente monoparentales monoparentales. vamos, cada día más. Y además las mujeres pierden poder adquisitivo cuando se separan de manera bestial. Y muchas veces incluso esos padres no pagan ni las pensiones para mantener a los hijos y se pegan años y años. Y tú imagínate, ahora con el tema de las tasas, para que una señora reclame que su marido o su exmarido le pague la pensión del niño. ¿Qué menos? ¿Cuánto tiene que estar para que? Bueno, tendría que pagar para que algún día le reconozcan eso. Imagínate tú. Qué retroceso tan grande estamos, porque a pesar de que se contemple violencia de género, pero después un ciudadano, una ciudadana normal tendrá que pagar por reclamarle algo que le pertenece a su hijo. Pero no solo eso, las mujeres que envejecemos, duramos más tiempo en el envejecimiento, también necesitamos de ciertas políticas para garantizar una calidad de vida en el último tramo de nuestra vida. Hoy las residencias están a tope todas y ya no te admiten plaza porque la ley de la dependencia está totalmente paralizada. Quien más se perjudica son las mujeres porque son más longevas. A partir de 80 años, el índice de población de esa edad, hay muchísimas más mujeres, cerca de un 60-70% de mujeres que sobrepasan los 80 años. Pero también hay que darle unas condiciones también. De vida, ¿no? Que tiene que ver con la residencia, con la asistencia a domicilio o con la teleasistencia. Eso está totalmente paralizado. A quien más afecta son a las mujeres. A nadie se le esconde, y lo hemos dicho más de una vez, que la reforma laboral, a quien más afecta son a las mujeres con esos contratos dañinos de cambio de sitio, de lugar de residencia de tu trabajo en 15 días, donde te pueden mandar de una comunidad a otra, porque la ley sencillamente te ampara la reforma laboral. Entonces, ahí a quien primero bloquean es a las mujeres que quieran conciliar vida familiar con laboral, porque si no, malamente van a poder y van a tener que optar entre su trabajo o su hogar. Y lamentablemente los sueldos siguen más bajos y las mujeres son las que renuncian a sus puestos de trabajo porque los hombres contribuyen en mayor medida a la economía y aunque sea solo por subsistir, tendrán que renunciar. Es decir, te están abocando, quieras o no, a que estés en el ámbito del hogar. Al retorno del Al hogar, retorno del otra hogar, a ponerle la patufa a tu marido cuando llega, porque él es el que vez. trae los Sí, sí, garbanzos sí. a casa, que Bueno. eso ya estaba superado. Y además tiene que estar superado. Yo creo que la crisis tiene forma de mujer y los ratios de empobrecimiento están ahí. Y también Las viudas. las Es viudas también decir, te lo iba a y comentar. ahora sí quiero abrir un paréntesis porque creo que debe trabajarse este tema a nivel de las comunidades autónomas para ser trasladado también a nivel nacional. Es decir, que un señor mate a una mujer, vaya a la cárcel y cobre la pensión La de pensión. viudedad, es terrorífico. Es terrorífico. Y que saliendo de la cárcel pueda reclamar a su hijo. Es terrorífico. Y que pueda percibir una prestación por tener un hijo. A cargo, es terrorífico. Estamos hablando de un violento, de alguien que ha podido asesinar a su mujer y que tiene, precisamente por ser viudo, además yo creo que hasta fomenta el que mates a tu mujer. ¿Entiendes? Y eso yo creo que algo que nos dejó, que tuvimos pendiente, yo creo que el SOE tuvo que arreglarlo en su momento, quizás a lo mejor los años se pasan muy rápido y cuando te das cuenta ha pasado todo. Pero es de las grandes reformas, de las cosas que son inverosímiles, que tienen que darse sí o sí. Es decir, un señor que ha matado a la mujer no puede tener una paga de viudedad y no puede reclamar a un hijo. Has matado a una mujer por violencia de género. Faltaría más. No, de hecho, hace tiempo Por mucho que se también rehabilite. se detectó eso, que un maltratador estaba cobrando, Sí, pero es que eso no se ha no se cambiado. ha cambiado. Y eso sigue ahí. Y eso es evidente que hay que cambiarlo. Yo creo que puede ser una iniciativa de proposición no de ley para cambiar eso, porque es que me parece surrealista, surrealista. Y ya entrando en otro orden de cosas, que me acordé por eso, pero quería decirlo y dejarlo un día como ayer, lo comentábamos, lo seguíamos comentando, las mujeres que salimos y los hombres que salimos a la calle, que son inaudito, ¿no? Que se siga dando. Pero la viudedad, las pensiones de viudedad son una miseria para las mujeres que se quedan sin.
Sí, sin su marido, que era el sostén en su momento, cuando ellas han renunciado a su vida Su profesional, vida porque claro, profesional. pues te quedas viuda y las pagas de viudedad son entrar en la pobreza extrema casi de muchísimas mujeres con 326 euros. Una señora con 50 y tantos años que ya no va a encontrar un puesto de trabajo, mal vive y más si tiene hijos que quieren optar a universidades porque automáticamente se le paraliza toda su vida porque cambia su estatus de una manera vertiginosa. Puede pasar de clase media a la pobreza más absoluta. Y ya para finalizar, doña Isabel, la imagen de la mujer sigue todavía constante, se mantiene invariable en la publicidad de los medicamentos. Ejemplo, estreñimiento, tiene gases, te sientes pesada, sequedad vaginal, no sé cuántas cosas más, pero todo, del estómago para abajo, afecta a las mujeres. Se supone que al hombre, no, nosotros nos ocupamos de nuestra pérdida, de esto, de lo A ellos les otro. afecta en la alopecia. La La alopecia. alopecia, Ella no tiene porque sequedad tú has vaginal. visto Bueno, no. toda la cantidad de productos O que hay para estreñimiento, el tema sí. de la alopecia, increíble, muchísimo más desarrollado. Hay una investigación amplísima con el tema de la alopecia, precisamente porque afecta al sector, que son los masculinos. Yo creo que la publicidad no se escapa a los estereotipos sexistas. Te sientes pesada. Sí. Entonces todo es. Te tomas una tibia. Te tomas una tibia, todo relacionado con la mujer, porque él no Sí, está sí. pesado, tampoco No, tiene el gases. aerorre, pones a la mujer, ¿no? Y son Sí. ellas las que lo pasan fatal. Ellos, como lo pueden hacer, porque Sí. ellos pueden ser unos cochinos igual. Eso, celeste. Pero una mujer tiene que ser con medida. Entonces, es Sí. decir, hay una imagen estereotipada, importante, y los medios de comunicación lo que hacen es coger esos estereotipos y relanzarlos al máximo, es decir, potenciarlos al máximo. Y yo creo que el observatorio de la imagen publicitaria, que hay un observatorio que vigila pues la publicidad, pues en este tipo de cosas también tiene que hacer recomendaciones para Está que... claro que somos nosotros las que compramos los productos de estreñimiento para No, él. para ellos seguramente, ¿no? Porque él Seguro, no va, ¿o seguro. qué? Porque yo te digo, yo soy más cochino, que se lo largan ahí, no les hace falta tomarse un arroz reno. Digo, no lo sé, yo sí sé que hay, por el chascarrillo, ¿no? Pero sí que hay publicidad muy sexista que clasifica a hombres y mujeres según su consumo y qué parte le toca a ella y qué parte a él. Y vendrá la campaña de Navidad y año tras año, mira que hemos trabajado el tema de los juguetes no sexistas o juguetes para niños y para niñas en las revistas donde la parte rosa es toda de niña con carritos y niños y cocinitas y sigue reproduciéndose. Yo creía que eso estaba liquidado, pero año tras año se sigue dando y la parte de juguetes dinámicos, de Bélico. movimiento y de movimiento todo lo que tiene Sí. que ver con el movimiento, con el dinamismo, con el exterior. Son de chicos, ¿no? Y se diferencian entre el azul y el rosa. Y eso se sigue dando en campañas publicitarias que no han cortado para nada el tema. Y en todo lo más pueden poner unos juguetes en el centro de la revista que pueden ser UNICEF. Pero claro, ya ahí hay como una especie de desvío del niño que osa meterse en esta vaina, ¿no? Y bueno, yo creo que lamentablemente seguimos manteniendo esos estereotipos de hombres y de mujeres. Y hemos cambiado, porque hay que ser positivo, hemos avanzado muchísimo. Pero, como te digo, en este año escaso hemos retrocedido 14 puntos y eso es lamentable. Eso es muy lamentable porque mira que nos ha costado salir a la calle a reivindicar los derechos de la mujer, hombres y mujeres, pero más el movimiento feminista, para esta contracción que se está llevando a cabo, ¿no? Y es evidente que donde está pasando factura, por desgracia, en todo lo que sea sensibilización contra la violencia de género. La campaña publicitaria el año pasado no hizo el Partido Popular a nivel nacional ninguna campaña. Este año ha iniciado una campaña tarde, porque debe ser que de algún remanente que le quedaba sin gastar, que la campaña es más. Ayer fue el Día Internacional contra la Violencia de Género y que nosotros sepamos, lo único que había hecho el gobierno fue presentar la campaña, pero nada más. No la publicitó en los ámbitos institucionales. Estamos a escaso 2 meses de terminar bueno, un mes de terminar el año. Y lo que no te recibo que tenga que sacar una campaña 15 días antes para gastarte el dinero, para que no digan que no te gastaste el dinero en una campaña que no va a ser efectiva, porque eso tiene que ser un goteo continuado durante el año en materia de violencia de género, de sensibilización a la ciudadanía, que parece que no. Y ellos lo ven como gasto superfluo y es nada más de lejos de la realidad. El gota a gota es el que hace efecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel, por estar aquí. Muchísimas Gracias. gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, concejala del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.